El rugby seven fue uno de los deportes más exitosos de los pasados Juegos Mundiales disputados en Cali. Ahora será disciplina olímpica y hará su debut en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Los más fuertes y los que no lo son tanto, por ahora, se les miden por estos días a este deporte que en el 2016 será olímpico. Me parece un deporte muy chévere, me parece que es algo bueno y me divierte. El rugby no es un deporte, es un estilo de vida. Las razones para practicar esta disciplina que nació en Inglaterra son varias y bien distintas. Me parece muy chévere para bajar de peso, para todo. Es un deporte que exige mucho. Y entregar lo que uno tiene lo hace a uno mejor persona. El rugby 7, que tendrá su debut olímpico en los Juegos de Río, es el que quieren impulsar este fin de semana en Bogotá. Dejas muchas cosas al lado, la rumba del viernes, entrenamos martes y jueves de 7 a las 9 de la noche, sea frío, llueva, no llueva, dejamos trabajos, dejamos nuestras vidas por esto. Esto es una familia. A simple vista parece violento, pero ellas lo niegan rotundamente. Aquí se necesita mucho corazón y ante todo resistencia. Un deporte rudo. Muy competitivo, pero eso no significa no ser femenino. Después de este festival, los amantes del rugby esperan que el apoyo y los practicantes se multipliquen.